Deportivo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Más Latina 96.5 y máslatina.com.mx. Yo soy Miguel Roche y me da mucho gusto saludarles este viernes 26 de junio con mucha información, amigos. Hoy, un día más de esta serie de entrevistas, tendremos con nosotros en Superdestructivo a Paco Bravo, Francisco Bravo, veracruzano, centro delantero que jugó en varias ocasiones con el equipo de Veracruz y quien ya está próximo para contarnos su historia. Les platico que la próxima semana estará con nosotros el FIFU, Filiberto Fulgencio. Me lo han pedido mucho, lo buscamos, lo encontramos y finalmente ya nos pusimos de acuerdo con el buen FIFU para que platique con nosotros la próxima semana. También estará el Ringo Munguía, otro veracruzano que jugó en dos etapas con el equipo de Veracruz, y también tendremos a uno de los goleadores históricos del equipo de Veracruz, uruguayo, Gustavo Vizcaizacú, también estará con nosotros la próxima semana platicándonos su historia. Anoche tuvimos una muy buena charla, ahí medio no tan amena al principio, ya después nos pusimos muy bien de acuerdo, se limaron algunas asperezas y por el bien del público, de la afición veracruzana, es que la próxima semana estará con nosotros el buen Gustavo Vizcaizacú. Ya llegó el polvo del Sahara, o del Sahara, escuché hace rato, el Sahara, del Sahara, ya llegó el polvo del Sahara, así que protejan sus ojitos, porque sin duda que va a causar algunas molestias esta situación. Ya Siliceo se está asomando a la ventana a ver si es cierto, ¿no? Tranquilo, va llegando paulatinamente Siliceo, no va a llegar como en las películas, es poco a poco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Miguel, más tranquilo si me dices que el polvo del Sahara va a llegar de poquito en poquito. Yo pensé que de repente se me iba a llenar de polvo la casa y que me iban a poner a barrer en la tarde. Entonces, menos mal que no, y que pueda hacer en la tarde mi actividad al aire libre en mi patio. Muy bien. Shady Trujillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, con mucho gusto de estar con ustedes aquí. Bueno, más bien de que ustedes me permitan estar contigo, con sí, ustedes, es. al revés. Sí. Y pues ya disfrutando, ya es viernes también, a ver qué se va a hacer el fin de semana. Estoy pensando si la voy a pasar en la sala, en el patio. ¿Por qué? O a ver Netflix. Pues tengo que estar encerrada, ¿no? Entonces, no, así bueno, va a ser el fin de semana. Shady, tampoco es, tomando precauciones, puedes ir al súper, o sea, tampoco te flageles. Yo mañana voy a ir al súper. Ah, bueno, pues por ahí nos vemos, porque también mañana me toca a mí hacer el súper. Solo lo elemental hay que salir. Sí, ¿hora? No. Pues voy después de llevar a Jake a la ducha, ahí a Servipets. Como a 9:30 nos vemos. Ah, no, eso es muy temprano. Contamos ahorita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Bien, muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, es viernes. Y pues tú eres de ahora, de esas personas que hasta cierto punto pueden decirse afortunadas, porque pues ya contrajiste el virus y bueno, de cierta forma ya te vuelves, pero es terrible la información que hay. Ayer escuchaba que un pronóstico de un instituto de Washington decía que va a haber 150,000 muertos de aquí al... Es decir, en 4 meses pues habrá más de 1,000 muertos por día, y la verdad que pues es aterrador esa información. Vamos bien, ayer dijo nuestro líder de la pandemia, el doctor Gatell, que es buena muestra que la pandemia se alargue. Es un síntoma de éxito. Imagínate, eso creo que solo lo entendió él. Bueno, pues yo me considero exitoso entonces, porque ya la tuve y ya salí adelante, pero aprovechando el momento y el tema, quiero mandarle un gran abrazo a mi amigo Pancho Vilaboa. Panchito, te mandamos un fuerte abrazo. Ten calma, ten paciencia, sigue las recomendaciones, estarás bien, ojalá que así sea. Así que ya sabes que tienes todo nuestro afecto, todo nuestro cariño. Son las 2:05. Fíjense que estaba viendo algunas notas, antes de ir a la pausa comercial y platicar con Paco,
va a haber una Copa por México, así se llama, la Copa por México, que es un torneo de verano que no sé, seguramente lo saben ustedes, pero al que no les platico, que en Argentina son muy comunes y tienen gran relevancia. O sea, no es nada más un, no son partiditos de preparación, son muy buenos partidos donde incluso se han definido puestos de entrenadores o bajas y altas de jugadores. Y en México va a haber habrá dos grupos con equipos que ya están previamente seleccionados, donde incluso Mazatlán, el nuevo equipo, también participará. ¿Qué les parece esto? Pues antes se hacía en México, Miguel, acuérdate, pues miren, los cuadrangulares, triangulares, Pachuca, pentagonales, ¿no? Pachuca era el último, el cuna, sí, del fútbol mexicano. Bueno, cuando vino el Real Madrid a Veracruz, pues fue en esos cuadrangulares que se acostumbraban a hacer. Ahora entiendo que tendrá algo así como de benéfico, y también creo que a los equipos que lo van a hacer, Miguel, pues se benefician, porque por las restricciones del protocolo no estaba muy claro cómo se iban a disputar los partidos de pretemporada. Entonces ahora van a estar en una sede unos equipos, en otra otro, y van a poder ahí participar. Suponemos que los otros equipos van a tener que hacer pues también algún torneo, porque si no, pues van a ser puros interescuadras con lo que lleguen al supuesto inicio de la temporada el 24 de julio, si es que se puede arrancar. Habría que ver ahí la parte, como mencionas, Carlos, reglamentaria, por así llamarlo, porque evidentemente los 8 equipos son de Televisa y de TV Azteca, y pues podrían hacer los 6 equipos de Fox, por poner un ejemplo, su torneo. No sé si se les vaya a permitir. La Copa Fox. La verdad también me parece que pues que es sálvese quien pueda, ¿no? Porque pues la pandemia continúa en, y no solo lo digo para el fútbol, lo digo para la población en general. Las actividades ya se están abriendo cuando la pandemia no ha llegado a su pico más alto, y pues la verdad, repito, creo que el tema del fútbol, como todas las actividades, es sálvese quien pueda, porque precisamente creo que un viernes como hoy, dentro de un mes, 24 de julio, arranca la liga. Justo, en 4 semanas. ¿Sí? 4 semanas. Y que posiblemente la liga de balompié inicie hasta noviembre. Tienen oficialmente pautado para el 16 de octubre, pero posiblemente se alargue un poquito más y sea hasta noviembre. Y eso es por la pandemia, porque no tienen equipos. Sí, seguro. Por las dos cosas, me imagino, ¿no? Okay. Por la pandemia se ha ido atrasando. Y pues Carlos Salcido mencionó, dijo literal que si no va a ser con público, la liga no va a arrancar. Ah, bueno, entonces yo creo que está claro que se podría ir atrasando un poquito más. Vamos a tomárnoslo con calma. Están reunidos los dueños de la liga esta, Miguel, de expansión, desarrollo, u lo que sea, diría célebre filósofo. Atlante se va a la Ciudad de México. Es un hecho lo del Atlético Morelia. Bueno, todavía no termina, pero se ha ido filtrando. Los que están adentro filtran. Y que va a haber un Cancún FC. Ah, sí, y que podría ser dirigido por el Chaco Jiménez. Sí, que tiene que ver con el Manchester City. En algún grupo de WhatsApp a mí me mandaron eso, que sí, tenía algo que ver con el Manchester City, pero yo desconozco. Yo leí que había inversión del equipo inglés, quién sabe, pero sí, ya parece que la franquicia de Tapachula va a jugar en Cancún. Si ese equipo viene con inversión catarí, es cuestión de tiempo para que esté plagado de figuras en primera división, estadio gigante y lo que quieras, ¿eh? O sea, no, pues imagínate, en Cancún, con Atlante se llevó el equipo y fueron campeones, pero nunca pegó, ¿eh? Mira, yo platicaba con algunas personas, Miguel, porque la gente que le muestra, ¿cómo decirlo?, al Sevilla el tema de México, la primera plaza que les muestra es Cancún, y dicen, no, o sea, ahí no hay nada. O sea, hay un equipo sin arraigo en Veracruz, le ven Veracruz y dicen, ah, esto es otra historia, o sea, esto es un equipo así, así es. Y hay quien me decía, pues mira, en Estados Unidos, el turismo deportivo, mira los Raiders que se van a ir a Las Vegas, y yo no sé si México esté preparado para eso. O sea, yo no sé qué tan fácil sea para un equipo de fútbol mexicano agarrar y estar en Cancún y que su mercado sea el turista nacional o extranjero que llegue a Cancún. O sea, ¿cómo haces que
que el turista se salga de la playa, del all inclusive, del asoleo, del spa, de prepararse para irse a Cocobongo en la noche, para irse a un partido de fútbol? Pues teniendo, bueno, lo único que se me ocurre, teniendo grandes jugadores. Ah, y solamente así. Grandes figuras. Pero hablabas de los catarís, ojalá que, digo, de, si esto fuera cierto, que los catarís, pues, les caigan bien a los dueños del balón, porque la familia Vázquez Raña no fue bien aceptada, la familia Slim tampoco, y pues, siendo grandes multimillonarios, se retiraron del fútbol. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial. Ojalá que ya tengamos en línea a Paco Bravo. Volvemos. No le cambies. Limpia del jabón. Así es como mata el coronavirus. Los desinfectantes a base de alcohol también son efectivos, pero el jabón es una forma muy eficiente de matar el virus cuando está en la piel. Los virus pueden estar activos fuera del cuerpo durante horas, incluso días. Los desinfectantes, líquidos, toallitas, geles y cremas que contienen alcohol son útiles para eliminarlos, pero no son tan buenos como el jabón normal. Las autoridades de salud nos han estado dando dos mensajes. Una vez que tiene el virus, no hay medicamentos que puedan matarlo o ayudarlo a deshacerse de él. Pero también, lávese las manos para detener la propagación del virus. Esto parece extraño. No puede, ni por un millón de dólares, obtener un medicamento para el coronavirus, pero la pastilla de jabón de su abuela mata el virus. Entonces, ¿por qué el jabón funciona tan bien en el SARS-CoV-2, el coronavirus y, de hecho, la mayoría de los virus? La historia corta. Porque el virus es una nanopartícula autoensamblada en la que el eslabón más débil es la bicapa lipídica, grasa. El jabón disuelve la membrana grasa y el virus se desmorona como un castillo de naipes y muere, o más bien, deberíamos decir que se vuelve inactivo, ya que los virus no están realmente vivos. La historia un poco más larga es que la mayoría de los virus consisten en tres bloques de construcción clave: ácido ribonucleico, ARN, proteínas y lípidos. Una célula infectada por virus produce muchos de estos bloques de construcción, que luego se autoensamblan espontáneamente para formar el virus. Críticamente, no hay enlaces covalentes fuertes que mantengan estas unidades juntas, lo que significa que no necesariamente necesita productos químicos fuertes para separar esas unidades. Cuando una célula infectada muere, todos estos nuevos virus escapan y luego infectan otras células. Algunos terminan también en las vías respiratorias de los pulmones. Cuando tose, o especialmente cuando estornuda, pequeñas gotas de las vías respiratorias pueden volar hasta 10 metros. Se cree que los más grandes son los principales portadores de coronavirus y pueden alcanzar al menos 2 metros. Estas pequeñas gotas terminan en las superficies y a menudo se secan rápidamente. Pero los virus permanecen. En Super Deportivo, cuídate del coronavirus, movilízate, te ayuda a tramitar tu gestoría vehicular sin salir de casa. No te expongas, solo manda un WhatsApp al 2293-569153 y nosotros te decimos cómo. Movilízate. Oye, me están preguntando aquí, la verdad que miren, no tengo elementos para abordar ese tema, pero saco al aire la pregunta del aficionado. Dice Mario Torres, buenas tardes al panel. ¿Qué saben del Puma Chávez? ¿A poco sí dio positivo en droga otra vez? Mi querido Mario, la verdad es que no tengo ningún dato. El equipo de Necaxa, hasta este momento que yo haya visto, no ha sacado ningún comunicado al respecto de ese tema. Entiendo que un reportero de repercusión nacional e internacional lo puso, pero tampoco puso ninguna comprobación. Entonces yo me esperaría a que saliera un comunicado oficial para poder dar una opinión. Que oye, no me gustaría tampoco, ¿eh? Pues Miguel, a ver, la pregunta que te hace el aficionado dice que el Puma Chávez dio positivo otra vez. Eso es mentira. El Puma nunca tuvo ese problema en Veracruz. No. ¿Cuál tuvo? El problema del Puma fue otro. O sea, el problema del Puma en Veracruz no fue dar positivo en un control antidopaje. El problema es que se habló mucho de lo que pasó, lo separaron, fue a no sé dónde. Bueno, sí sé a dónde, pero fue a un lugar. Pero él, Miguel, oficialmente no da positivo, ¿no? Él, muy bien. Carlos, tampoco podemos ser Pero no puedes decir que hizo algo. O sea, no puedes. Tú puedes asegurar que el Puma Chávez dio positivo en un control antidopaje. Yo te puedo decir que cometió una indisciplina interna. Que es por lo que lo separaron. Mira, se le llama. Aquí será diferente.
a este tipo de temas se le llaman certezas morales. O sea, es como cuando dices, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Por lo tanto, yo mejor prefiero tener pruebas para no estar dando versiones que puedan ocasionar algún problema a la familia, sí, sobre pero todo están diciendo que de Diego. Sí, eso no es cierto. Entonces, Carlos, lo decíamos ayer con Miguel Hernández, con Hugo Chávez, hoy con Paco Bravo. Ellos en su vida se vieron involucrados en un tema de dopaje, en un tema de un asesinato, y estos muchachos, por algo, nunca aparecen. Vaya por delante que cero me interesa defender a Dal Puma Chávez, cero. Él es un adulto, él está por ser papá por segunda vez, él es una persona responsable. Si él hace o deshace, a mí me vale sorbete. Ahora, el aficionado dice otra vez, y eso es mentira. Lo único que estoy diciendo es que nunca él ha dado positivo. Bye. Muy bien. El comentario. Vamos a tener mejores elementos para poder dar una opinión profesional, no una opinión casera, porque eso lo hacemos en el patio de la casa de cada quien. Mi querido Paco Bravo, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo está la gente? Bien, muy contento de estar aquí contigo, como siempre. No, hombre, al contrario, mi querido Paquito, porque fíjate que... Entraste no sé, a tambor batiente con esta plática, hombre. Sí, hombre, pero son temas delicados y quisiéramos tener elementos verdaderos. Es que tú acabas de decir todo. Cuando no se tienen elementos, todo lo que tú hables es circunstancial. Claro. Y el hablar de una manera circunstancial solamente porque una persona es futbolista es injusto, porque a nadie le gustaría que hablaran de... sus circunstancias particulares de vida en un foro abierto con cero fundamentos, ¿no? Por eso yo sí te felicito, porque la verdad tú dices, a ver, yo no tengo pruebas, yo no me voy a meter en eso, y cuando tengamos pruebas podré hablar. Tienes toda la razón, si no es todo circunstancialidad, y nosotros nos estaríamos metiendo en una discusión que ni siquiera ha empezado, porque como dice Carlos, pues es que nunca dio positivo. Sí, es hablar simplemente a la ligera. Ahora, ese es un problema que tendría que atacarlo él directamente y compartir en algún momento, como lo hizo Pedro Domínguez, ¿no? Que fue, no sé si temprano o tarde, pero fue valiente. Así, ¿sabe qué? Yo hice esto, ahora tengo enfoco mi vida de otra forma. Pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Cómo estás? Bien, Miguel. Bien. Pues ¿cómo andas? Dentro de lo que cabe. Pues aquí dentro de lo que cabe con toda esta situación que estamos viviendo a nivel nacional, que está complicada, ¿no? ¿Estás aquí en el puerto? ¿Dónde andas? Sí, yo estoy aquí en Veracruz. Pues yo soy una persona que también ve por mi mamá y pues tenemos que tener todas las precauciones de salud para tratar de cuidar a la gente que queremos, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Paco? Yo tengo 42. Apenas, estás bien chamaco. No, hombre, yo a tu edad volaba. Sí, a Miguel, mi edad. ¿Quién tiene más goles, Miguel, tú o Paco Bravo? Bueno, yo tengo 1,063. MR9. Oye, Paco, no sé si has escuchado o has tenido la oportunidad de ver las entrevistas que hemos presentado acá en el programa de aquella época, de donde seguramente tú, si las escuchaste, lograste alguna emoción de escuchar a los héroes que le dieron a esta plaza una identidad, una ideología. Sí, yo te felicité por lo que estás haciendo, y la verdad es que al final, pues todos los que estamos aquí en este programa, incluyéndome, somos Tiburones Rojos de corazón. Entonces, recordar es vivir, y sé que Veracruz va a estar bien. Me da mucho gusto lo que estás haciendo, me da mucho gusto que le des espacio y reconocimiento a mucha gente que se lo merece, y que no solamente porque tuvieron un nombre a nivel nacional significa que no marcaron una huella en Veracruz. Me dio mucho gusto escuchar a Hugo, me dio mucho gusto escuchar a Miguel, me da mucho gusto escuchar a mucha gente que... Sí, cómo no. Ahí tenemos un pequeño problema, me parece, con Paco. No sé si mis compañeros lo estén escuchando bien. Ya se va a mover para que tenga mejor recepción. Me voy a mover para tener mejor recepción, sí. Bueno, pero mientras aprovechamos para hacer la pausa comercial, amigos, antes les quiero platicar que hoy es viernes de duchas en Servipets. ¿Ya sientes que tu peludito no aguanta? Bueno, pues hoy es el día de llevarlo a veterinarios Servipets en Diego de Ordaz, esquina Isabela Católica. Así que ahí nos vemos. Son las 2:20. Volvemos.
regresamos con más de Super Deportivo. En este julio regalado, tu interior es lo que suene la música, la que me enciende el corazón. Música de más latina, la que da me gusta, la que me lleva esa canción. Ahora enciende la luz, a tus penas salida, dale camino a la felicidad. Con tus sentidos ha cantado más latina, que me anima, hacemos un en mi corazón. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más. Super Deportivo, son las 2:22. Rubén Ronquillo, gracias. Dice, con ese look me parezco a Borghetti del 2002. Y si Liceo, me gusta mucho tu gorra, ocupo una de ese modelo. José Antonio Torres, acabo de volver a ver el programa cuando Roberto Matosas programó. Gracias. Oye, Paco, a ver, platícanos tu historia. ¿Cómo llegas al equipo de Veracruz? Yo recuerdo que cuando eres chavito, joven, y eres un super goleador, pues todo indicaba que en algún momento tendrías que llegar a jugar profesionalmente. Pero ¿cómo se da ese brinco de jugar juveniles a llegar a un primer equipo? Estaba yo en la selección de Veracruz y fuimos a jugar un nacional a Guadalajara y quedé campeón de goleo. En ese mismo torneo, saliendo al otro día de jugar la final, de jugar el tercer y cuarto lugar, me jaló el Atlas. Que en ese entonces estaba Bielsa de técnico del Atlas. Y nos pusieron a hacer una prueba con el equipo de tercera división. Fuimos un compañero que le decían el Fantasma y yo. El Fantasma era de Poza Rica. Y los dos fuimos para allá. Acabando la prueba, a la semana se comunicaron con nosotros. Y la que levanta el teléfono es mi abuela, que es el amor de mi vida. Y me dice, oye, te acaban de hablar de Guadalajara. Yo tenía 14 años. Que te vayas para allá, que te van a dar estudios. Y me dice, ¿con el permiso de quién? Y le dije, no, pues quiero ser futbolista, denme chance. Y me dijo, no, si quieres ser futbolista, vas a tener que ser futbolista, pues aquí. Y escuché que estaba haciendo pruebas el profesor Reynoso con aquel entonces el profe Ordaz, que era el encargado de las básicas. Y fui a hacer las pruebas y Veracruz me jala. Me jala Veracruz a lo que en aquel entonces era como una tercera división, pero era como un... No era una tercera división como lo de ahorita, era una tercera división diferente. Era como un tema de... Como una sub 15, que es lo que existe ahora. Como un piloto. Y ahí empiezo mi camino. Hago mi debut a la segunda jornada del torneo y debutando metí gol. Y el profe Ordaz, la verdad, me ayudó mucho a agarrar mi camino. Después de eso, ese debut en tercera división fue a los 14 años. Y después de eso, a los 18 con meses, hago mi debut en primera división. Bueno, pasé a ser goleador de tercera división. Fui a la selección nacional sub-17, la sub-20. Y hago mi debut regresando de un llamado de la selección en el Azteca contra el Atlante, donde perdemos 3-0, y eso es a los 18 años con meses,
Y bueno, pues después de ahí, pues empieza mi travesía, pero realmente mi cariño por Veracruz empieza desde mucho atrás, porque otra vez estábamos en infantiles y recuerdo que veníamos de ser campeones nacionales y explota la noticia de que regresa el equipo a primera división, ¿no? Y en el camión estábamos todos emocionados y mucha gente brincando de felicidad, regresamos, nos hicieron una batucada, etcétera, y nos dijeron qué íbamos a hacer. Los recogebalones de ese partido, ¿no? Te estoy hablando del primer partido. Del sí, 88-89. Contra Tigres. Así es. Y a mí me toca estar del lado de los recogebalones, donde hace el saque de banda, me parece que es Jardón, a Rocha, y que Rocha se gira y hace el primer gol en el estadio. Tuvo que haber sido Pepe Ruiz, porque Jardón llegó en el siguiente año. O Pepe Ruiz, le da la pelota a Rocha y Rocha se gira y tira la pelota. Y a mí me toca estar de ese lado de los recogebalones. Ese día me enamoré del estadio. O sea, era algo impresionante vivir un gol en ese lugar. Tembló, yo sentía. Y pues desde ese día yo me enamoré de los Tiburones Rojos, ¿no? Tenía, no sé, 10 años. Oye, ¿y eras de buscar a los jugadores? O sea, de pedirles autógrafo, tomarte una foto. ¿Eras de esos? Te voy a contar una historia que es así, no se le he contado a nadie. Omar Palma vivía a 3 cuadras de mi casa. Ellos salían al entrenamiento a las 3 de la tarde. Todos los días iba yo a su casa a esperar a que saliera para la hora del entrenamiento. Y cada vez que salía, yo me tiraba la pelota en los pies y me ponía a dominar enfrente de él. Para que me felicitara de que yo era futbolista. Para mostrarle que yo quería ser futbolista. Y sí, olvídate, ¿no? Yo... Bueno, pero te daba bola, digo, te decía algo. Ah, no, claro. Ah, era hola Paquito, sí, pues sí, yo era un niño y ya me conocía, el niño loco este que viene a ponerse aquí afuera de mi casa esperando a tirarse la pelota a dominar, pues sí, claro, ¿no? Ya te ubican, ¿no? Y no era de buscar tanto a los jugadores. De hecho, yo era muy de admirarlos. Realmente yo era muy de tratar de absorber todo lo que pudiera callado, ¿no? Porque no, yo no era muy extrovertido como para acercarme a los jugadores a pedirles un autógrafo o una foto. No, casi nunca lo hice. ¿Quién era tu ídolo de esa época? Palma. Palma, toda Palma, la vida Palma. Sí. Sí, para mí Omar Palma. Muy bien. Adelante, compañeros. Oye, Paco, ¿y cómo fue ese después del debut? Que muchos, ayer lo hablábamos con Miguel, ¿no? Muchos, pues puede ser muy breve la carrera, o sea, hay jugadores que debutan, en Veracruz les encanta, debutaron el Azteca o contra el América, ¿no? Y ya después desaparece. Bien sencillo, sí, claro. Claro, ¿y cómo fue lo que vino después? Muy difícil, como tú lo narras. ¿Por qué? Porque haces debutar a un joven que dentro de lo que cabe quiere trascender, pero pues tú te plantas en el Azteca, Veracruz, siempre hemos sido un equipo de pelea, ¿no? Que trata de mantenerse ahí, pero tú te vas a plantar contra los primeros lugares en el Azteca y un muchacho va a debutar, tienes todas las contras para no tener un buen desempeño. Yo lo tuve normal, la verdad mi desempeño fue normal, por ejemplo Miguel debutó con gol en el Jalisco. Sí. Pero mi debut fue bueno, o sea, yo me sentía contento, pero la inestabilidad que había en el club era muy compleja y lejos de que el debut fuera un trampolín, fue un tiempo de espera demasiado prolongado. De hecho, el equipo a las 2 temporadas que le sucede esto, yo termino decidiendo mejor irme a una primera A en ese entonces para poder seguir mi camino porque no tenía forma yo de crecer. Vino un peruano, Company, a mí me debuta el Wendy Mendizábal, con quien siempre estaría agradecido, un gran técnico, pero sobre todo mejor persona. Y la verdad es que mi desempeño era bueno, el equipo era bueno, teníamos un buen equipo y competíamos. Pero después de que se va el Wendy, empiezan los cambios, se va el Wendy como a las 5 o 6 semanas, viene un peruano, obviamente te ve joven y dice, bueno, pues yo no me la voy a jugar con un niño que acaba de jugar 2 o 3 partidos, viene lo que sigue. Y empieza otra vez mi caminito, ¿no? Yo dije, bueno, pues si me va a costar más trabajo, que sea así, que me cueste. Y es que me fui de Veracruz a los 19 años, o 20, y empecé Puebla,
San Luis, todas las etapas que tuve que pasar hasta llegar a Zacatepec. Estuve en Celaya, en primera división, y llegué a Zacatepec, en donde quedó campeón de goleo. Ah, porque recuerdo que había un personaje en Veracruz que le decían el Pulpo, ¿te acuerdas que era director deportivo? Sí, cómo no, sí, sí. Yo estuve en el Veracruz de Martín Rodríguez, estuve Alvarado. En el Veracruz de exactamente, Alvarado. Estuve en ese Veracruz y me acuerdo que ese Veracruz a mí me tocó a los 22 años y se me acerca el Pulpo y me dice el Pulpo, oye, pues ya se te dio la oportunidad, ¿no? Estuve 6 meses, literal, en el equipo, ¿no? Ya se te dio la oportunidad y bueno, pues ya demostraste que tú no sirves para esto, ¿no? Entonces te vamos a dejar ir. Dije, oh, está bien, muchas gracias, ¿no? Seguí mi camino, voy a Zacatepec, quedo campeón de goleo, que gracias a Dios logré tener la marca, una de las marcas que estoy siguen vigentes de goles por partido en la primera A. Y tuve la gran oportunidad de que me devolviera la llamada del Pulpo para citarme otra vez, a decirme que ahora ya querían que yo fuera parte de los Tiburones de Rojo. Que ya habías dado el nivel, que siempre que sí sabías. Que siempre sí, que tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, que sí regresar a jugar fútbol. Y eso fue a los 25 años. Entonces a mí me costó 6 años irme de mi ciudad para poder regresar a poder defender a Veracruz y hacer una travesía tremenda y pasar muchas cosas muy, 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 muy duras. Hambre, necesidad y cosas muy complejas. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Estamos platicando con Paco Bravo. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos con más de Super Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Al panel en especial a Paquito Bravo, siempre fue un jugador de mucha entrega y pundonor que amaba los colores del equipo. Solo creo nos quedó de ver ese estirón, ese plus que lo catapultara al estrellato nacional, porque las condiciones las tenía, solo que no sé qué pasó. ¿Qué puede decir él al respecto? Mario Elvira, saludos a Paco Bravo, un abrazo. 8 torneos, debutó en el 96, en el invierno. Jugó en el Apertura 2004, Clausura 2005, Apertura 2006, Clausura 2006, el 7, el Apertura 2007 y el Clausura 2008, 46 partidos, 11 ganados, 14 empatados, 21 perdidos. Jamás fue expulsado. Y fíjese lo que son las cosas, en 46 partidos fue dirigido por 12 técnicos.
Wendy Menizábal, Graniolati, Bucetich, La Pájara Chávez, Rargis Monzón, Barra, Emilio Gallegos, Aníbal Ruiz, Neri Pumpido, Mohamed y El Piojo Herrera, 5 goles. Oye, ¿cuántos técnicos, Paco? No puede ser. 3.8 partidos por técnico. No, no. Es muy difícil eso. Eso es lo que hace muy difícil a la plaza. Que no tienes nunca una estabilidad. Hola. Hola. No tienes nunca una estabilidad porque es muy complejo poder tener una formación o tener un equipo que sabe a lo que juegue. Esta decisión que tomaron ahora de quitar el descenso le da un poquito la posibilidad a los equipos de respirar, pero Veracruz siempre estaba compitiendo por el descenso y mencionaron 12 técnicos, pero me gustaría saber cuántas directivas también, ¿no? Sí, eso está acá. Eso está muy difícil también. Buenas tardes, Paco, te saludo con mucho gusto. En tu caso hablabas de esta inestabilidad y centrándome también en tu caso muy particular, ¿qué fue lo más complicado que te sucedió, que viviste de ese paso de ser un goleador juvenil a ya jugar en la primera división? ¿Qué es lo más complicado que te encontraste? Encontrarte a una persona que crea en ti, que te ponga a jugar, eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque yo veo un montón de jóvenes hoy en día que tienen muchísimas capacidades y lo único que hacemos diferente aquí en los lugares que producen y que generan jugadores es que le das chance al jugador arropado con un equipo dentro de lo que cabe, que se puede defender de tener minutos. Si no te ponen a jugar, si no te hacen jugar, el joven hoy en día, eso es lo que más sufre. Si no hubiese existido la regla antes de que nos desafiliaran, la regla de los menores, ningún menor hubiera estado jugando, tal vez Sebastián por naturaleza, pero Sebastián tiene la oportunidad gracias a que Hugo Chávez se atreve. Entonces, si Hugo Chávez no se atreve a dejarlo 3, 4, 5 partidos, nadie conoce a Sebastián Jurado el día de hoy, y eso es todo lo más difícil. Y que creo además, Paco, que mira, muchos entrenadores creo que acaban haciendo debuts tribuneros para salvar su... Sí, para mostrar que son, o que producen, o que creen en las inferiores. El entrenador del Mallorca, que el otro día debuta al niño esto de 15 años en un partido perdido 2-0 contra el Real Madrid. O sea, es, bueno, ya para que juegue el niño y seguramente el muchacho le va a tomar un poco de tiempo. Pero aquí en Veracruz te decía, o sea, me acuerdo de Ángel Rodríguez, me acuerdo de Axel Ruiz, contra el América. Un partido y adiós. Entonces, o sea, creo que en Veracruz realmente las oportunidades, Paco, nunca han sido como tal, o sea, han sido como para no existen. Independientemente de las reglas que tú has dicho para sacarse. Que te diga la persona que yo vi más capaz que pasó, pasado y que tuvo una prueba verdaderamente de fuego, la pasó, cumplió y jamás se le dio continuidad, David Sánchez. Sí. Ese chavo, capitán de la selección nacional, llega a Veracruz, debuta contra el América en el Azteca y le ganamos al América después de 37 años de no haber ganado en el Azteca los Tiburones Rojos de Veracruz. Y él juega todo el partido de titular. Después a la próxima temporada, no más David Sánchez. No lo entiendo. No lo entiendo. Es seleccionado nacional, tiene un buen debut, tiene buena continuidad, dale chance. Y esa es la historia de siempre aquí. Tú tienes que esos no dejan, salir. Paco, esos no dejan. Al contrario, Carlos, esos son los que dejan. El problema es que no tienen la visión. Esos son los que le dejan al club, Paco. Esos no son los que le dejan. Ah, exactamente. Ah, claro. Oye, fíjate que... Si tú como club lo que quieres es generar, pues agarra estos valores. Ahí está el hijo de Fifu. Ahí está. Aquí no jugaba. Ronaldo Prieto. ¿Por qué no los pones a jugar? Te generas un poco de base, de dinero, de lo que vas a ganar a partir de tus jugadores. En Veracruz tú vas a las brisas y hay gente que puede jugar primera división. Tú vas a un campo de tierra y hay gente que puede jugar primera división. No por ser trillado, sino porque de ahí agarras valores de niños de 10, de 11, de 7, de 8, de 6 años que bien llevados lo pueden lograr. Pero no les interesa. Fíjate que... Sí, adelante. Ese encuentro ante el América que no habían ganado de 30 y tantos años,
tú tienes una anécdota y me gustaría que la platicaras, que incluso pues tienes la cicatriz que te lo recuerda cada ocasión. Pero esa es contra el Atlante. Esa es contra el Atlante, y sí, fuimos a jugar a la Azteca contra el Atlante y el equipo tenía 35 años de visitante sin ganar. Y estábamos perdiendo 1-0, nos había hecho gol el Chamagol. Y me acuerdo que salto por una pelota y Hernández Lash, que después creo que se hizo presidente de los jugadores, del, ¿no?, sindicato, sí. Imagínate, por el amor de Dios. Bueno, me ha pegado un codazo que me... Bueno, al día de hoy tengo 13 puntadas acá. Paco, que y... tampoco... O sea, que no te sientas especial porque Hernández Lash en su carrera dio 100 de esos, ¿eh? A lo mejor el tuyo eso fue el más fuerte. Eso es lo que más me duele, que no es nada especial. Es uno más, cabrón. Sí, entonces, sí, ese tiraba. Entonces, bueno, salgo, el doctor me dice que voy a tener que salir porque la herida está profunda y estoy sangrando mucho. Le dije, no, tírame unos puntos ahorita y yo quiero regresar a jugar. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de regresar a jugar un poco molesto, por no decir una palabra antisonante, en verdad, en vivo. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer el 1-1. Estaba Vilar de portero y hago el 1-1 ahí. Y ese partido lo terminamos ganando 5-4, que fue la primera vez que rompimos la primera racha negativa de Veracruz, sí, sin ganar en el Azteca. Sí, cómo no, la verdad que un momento muy, muy emotivo, un sábado por la tarde, domingo por la tarde. Sábado, no recuerdo. Sábado por la tarde, con la Pájara Chávez. Impensado, sí. Paco, o sea, ganar en el Azteca, imagínate qué clase de historia tiene Veracruz, que ganar después de 35 años fue motivo de fiesta. Sí. No, bueno, no, terrible. No, ¿cómo no? Déjame decirte, Miguel, que un gol de Paco Bravo, ¿te acuerdas un partido Veracruz-Chiapas? Sí, Chiapas-Veracruz, no. Era el día de mi cumpleaños y yo tenía planeado mi fiesta. Bueno, que se levantó la camiseta Paco y decía Pa por ti y Siliceo, ¿no? No. Me quiso cobrar muy caro por eso. Entonces, iba perdiendo el Veracruz y yo empecé a hacer las llamadas, ¿sabes qué? Cancelado. Fregó a su Mauser la fiesta. Y gana el Veracruz 2-1 con un gol al final de Paco Bravo ahí, que un tiro cruzado y se vuelve la fiesta, nos vemos a tal hora en tal lugar, o sea... Y aparte pues había problemas de descenso en ese entonces. Sí, no, si empatábamos, descendíamos. Con ese partido llegábamos vivo al de Puebla. Sí. Si empatábamos, descendíamos. Sí, y hombre, ese es uno de los goles más emotivos de mi vida, porque cuando nosotros fuimos con la gente, con la afición que había ido, había gente llorando. Y la sí, verdad, cómo no, para mí, sí, acordarme, sí, de ese momento... O sea, ese es un momento muy emotivo, porque había muchos chavos que se habían subido 20 horas a un camión, ¿no? Para irte a seguir y estaba llorando de la felicidad, la verdad. A veces no dimensiona uno lo que significa el fútbol y lo que significa un color y lo que implica el que la gente se sienta defendida por ti dentro de una cancha. Oye, Paco, ¿cómo te sientes tú ya a la distancia cuando te retiraste de que de todos los goles que metiste previo a tu profesionalismo, a tu etapa de profesional, me refiero en primera división, que fueron por cientos de goles, siempre era Paco metió gol, metió dos, metió tres, fue campeón goleador allá, fue campeón goleador acá. ¿Cómo te sientes? ¿Satisfecho, contento, insatisfecho, triste? ¿Te quedaste con una espina de los pocos goles que hiciste en primera división? ¿Cómo te quedas? Sí, fíjate, fui campeón de goleo en absolutamente todas las divisiones menos en primera. Y cuando yo hago un resumen de lo que fue mi carrera, trato de ser muy objetivo, trato de ser muy crítico, yo soy perfeccionista, y la verdad es que a mí sí me deja muy insatisfecho, porque si hubiera podido regresar algunas cosas y algunas decisiones que en algún momento pude haber tomado para tal vez estar en otros equipos, eso me hubiera hecho a lo mejor despuntar. A mí siempre, y yo siempre lo voy a decir, a mí siempre me importó más jugar por Veracruz o jugar para el Veracruz que ver qué me conviene. Y para mí siempre va a ser así, porque Veracruz es el equipo de mi corazón y yo de eso no me arrepiento. Creo que hubiera podido hacer las cosas diferentes en torno a mi carrera, sí. Hubiera podido tomar decisiones más frías, sí. Por ejemplo, en el momento que yo salgo campeón de goleo, a mí me busca Pumas con Hugo, a través de José Manuel Sanz,
y de Gabriel Guerberov, que eran sus representantes, para llevarme a Pumas, el Pumas que salió campeón, que nos elimina a nosotros en la liguilla. Sí. Y hay una época en la que me voy a Tecos y Tecos me quiere. Y yo en Tecos me fue bien. Y Tecos me quiere y yo realmente lo que quería era regresar a Veracruz. Para mí, jugar un partido para Veracruz y defender un partido con Veracruz era más importante que cualquier otra cosa. Para mí, jugar en el Pirata Fuentes era lo máximo y de eso no me arrepiento. Pero sí, si hubiese sido más frío y menos apasionado, por así decirlo, tal vez hubiese podido tomar decisiones que hubiesen logrado que mi carrera despuntara mejor y hubiese sido más inteligente con ella. Pero yo no viví, yo no quise hacer fútbol para ser inteligente, para eso son los negocios. Y pues yo, gracias a Dios, estoy bien. Pero el fútbol era mi sueño. Y el fútbol se siente. Y el fútbol se vive. Y yo lo viví como lo tuve que haber vivido. Porque si yo hubiese vivido un minuto fuera de Veracruz que yo no viví, yo lo hubiese resentido. Para mí, Veracruz es mi vida de fútbol. Y los Tiburones Rojos lo van a hacer así siempre. Oye, Paco. Recuerdo alguna entrevista que hicimos con la Pájara Chávez, con Juan Carlos Chávez, una declaración polémica, seguramente te vas a acordar, cuando él, la prensa le cuestionaba por qué Paco Bravo, que mete tantos goles en los interescuadras, no es utilizado habitualmente en los partidos oficiales, y la Pájara respondió: es que Paco es Pacote en los entrenamientos, pero Paquito en los partidos. ¿Cómo lo tomaste? Sí, claro. Bueno, tuvimos nuestras diferencias. Es que es una falta de respeto. En lo interno tuvimos nuestras diferencias. Y es que la Pájara pensaba que él podía ser alguien que te podía desafiar o te podía retar o te podía picar el orgullo de esa manera. Y hay una línea muy fina entre el respeto por un profesional y el tratar de incentivarlo desde alguna estrategia que tú plantees como líder. Pero una vez más, tu liderazgo o el liderazgo que tú ejerces se refleja en la actitud de la gente que tienes debajo de ti. Y pues bueno, él estuvo 6 jornadas o 7 jornadas, me parece, no sé cuántas jornadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es nada más el tema de Paco o Pacote, Paquito. No, realmente a mí las declaraciones nunca me han importado y yo soy una persona que sé quién soy y toda la vida luché en contra de todas las circunstancias y de toda la gente que me ha criticado y me ha criticado, pero en lo que él hizo puso en riesgo el interior del vestidor, porque si lo hace para mí, lo puede hacer para cualquiera. Seguro. Ah, pero sí, falta de respeto, indudablemente. Entonces el equipo le perdió el respeto. Eso es lo que sucedió. Tuvimos una reunión interna, platicamos algunos de los que eran actores en ese entonces, platicaron conmigo y me dijeron: es una completa falta de respeto y si te lo dijo a ti hoy, nos lo dice a nosotros mañana y nosotros no lo vamos a aguantar. Y yo les dije: no se preocupen, yo voy y platico con él, pero ya no había vuelta atrás porque lo que había dicho... Muy bien. Está fuera del lugar, ¿no? Hacemos la pausa, 2:49, volvemos, estamos con Paco Bravo. Veracruz, hey. Baila, dominando la duela.
saludos a Paco Bravo de parte de Jarochito, el niño maravilla de la lucha libre. Así es, lo recibí, qué personaje, qué éxito, qué, mucho éxito a Jarochito va a tener. Es un niño superdotado, ¿eh? Sí, cómo no, una estrella. Edgar Gutiérrez, saludos a Paco, un símbolo de Veracruz. Alejandro Chandrés, saludos. Alejandro. Sergio Arturo, dice, ¿a qué te dedicas, Paco? Que te veo tan tranquilo. Soy empresario. Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué vendes? Soy empresario, tengo mis empresas. Desde que soy futbolista, tengo mis empresas. Qué bueno. Diferentes cosas. Desde que soy futbolista, a los 27, 28 años empecé yo a formar mi carrera empresarial y pues por eso también, gracias a Dios, me pude retirar cuando yo quise, ¿no? Qué bueno. Shadi, tienes algo que preguntarle a Paco, ¿no? Sí, claro, Paco, mira, vamos a hacer una dinámica donde tú, pues, vas a contestar lo primero que, la primera respuesta que se te venga a la mente de esto que te voy a decir, y así es rápido, es rápido. A ver, una tarde en el bulevar dando la vuelta, ¿en bicicleta o corriendo? Corriendo. Ok. ¿Mariscos o ensalada? Mariscos. Esa fácil, ¿no? A ver, ¿el gol en el Azteca que recientemente estábamos hablando o el gol contra Chiapas? ¿Cuál eliges? Chiapas. Esa está Mohamed complicada. ¿O Miguel Herrera? ¿Y la eligieron? Mohamed. Okay. ¿Cuauhtémoc Blanco, Matute? ¡Ah, no me digas! ¡Uy, papá o mamá! El Matute. Papá o mamá. ¿De plano, Paco? El Matute. Lo pensó, pero ya está. Mira que Cuauhtémoc está viendo el programa en este momento, ¿eh? Me acabo de... No, lo voy a ir a ver. Lo tengo que ir a ver pasado mañana, vas a ver cómo. Lo voy a ver la semana que viene, Pau. Ah, sí, te voy a tener que pedir un favor, Paco. A ver, dime, Carlitos. Tengo una playera donde hace falta la firma de ese ciudadano. Pásamela. Al ratito te escribo. Sí, oye, saludos a Paco Bravo de parte del Príncipe de Alvarado. Tazo. José Roberto Santos. Sí, el Príncipe de Alvarado. ¿Ya se va a casar? El Príncipe de Alvarado. Ya se va a casar. De hecho, yo voy a oficiar la misa, me pidió el favor. Y con mucho gusto acepté. No tengo ninguna duda porque va a buscar la menor seriedad posible. Bueno. Oye, Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Es siempre muy agradable estar con ustedes, de verdad, gracias por el reconocimiento de hablarme, de tomarme cuenta. Al contrario, mi querido Paquito, ojalá que nos veamos pronto y que nos platiques sus planes y ojalá que en algún momento haya algo que tenga que ver con el fútbol. Eso es lo que más quiero, para eso estoy trabajando. Ah, bueno, pues ahí está. Gracias, Filiseo, ¿algo más que quieras agregar? No, muchas gracias a ustedes. Ya es viernes, así que en dos días no espero no saber de ustedes. Cuauhtémoc. Gracias, Miguel. Saludos a Paco y nos... Hasta luego, Cuau. Chadi. Ahorita te escribo, Paco, ¿eh? Gracias, Paco, sí, por compartir con nosotros todas estas historias y, por supuesto, seguir motivando a los jóvenes de que sí se puede estudiar y ser futbolista. Gracias, Chadi. De verdad, muchísimas gracias. Rubén Tenorio dice, saludos a los dos mejores delanteros que ha dado Veracruz, Paco y Miki. ¿Te imaginas qué delantera? ¿Qué delantera? Ese negro, qué bárbaro, ese negro, qué bárbaro, ese negro Tenorio. Bueno, la flota es, pero... Y no me contestaste al principio del programa la pregunta que te hice, ¿eh? ¿A mí? ¿Cuál? ¿Tienes más goles que Paco Bravo? MR9 tiene más goles que yo. Olvídate, yo tengo 1086. Paco metía 100 goles por temporada en la municipal, ¿eh? O más. Fíjate que ahí... Yo metí 7 en una y me sentía el rey Pelé. Fíjate que, mi querido Siliceo, has hecho la mejor pregunta en años. Te quiero reconocer por eso, porque me pones a temblar mi récord, ¿eh? Me pones a temblar. Yo llevo 1063, pero Paco, estoy seguro que me rebasa por 3 o 4, sin duda. Pero bueno, en un partido eres el uno. Gracias, Paco, un abrazo. Gracias a todos. Gracias, Miguelito. Nos escuchamos el próximo lunes en Super Deportivo. Gracias, total.